Hello, hello. Como ya pudieron ver en el previo de este video, pues eh, realizamos el desempaquetado de estos audífonos, los BDJ1000 de Beringer, empresa alemana. Y pues eh, antes de hacer el video, quise probarlos. Estos los compré en el mes de noviembre. Eh, son los BDJ1000 de Beringer. Son una nueva, unos nuevos que sacaron me iba a comprar los que tenía anteriormente pero dije pues vamos a probar estos a ver qué tal y eh, no quise hacer solamente el unboxing sino también pues hablar un poquito sobre estos audífonos si son buenos si no son buenos eh, pues para que ustedes de pronto se animen o de todo lo contrario pues eh, echen hacia atrás primero que todo pues vamos a ver las características tienen unos driver o unos parlantes de un tamaño de 57 milímetros eso equivale a 5.7 centímetros eh, el, lo grande de, del parlante cierto una impedancia de más o menos de 64 ohmios tienen una sensibilidad de 107 decibeles a más o menos menos 3 decibeles eh, una frecuencia eh, de 10 hertz a más o menos 30 kilohertz eh, los plugs de conexión trae el de 3.5 que es el pequeñito y el de 6.3 que es eh, grande se puede enroscar. Me parece muy bien porque asegura muy bien. Y el cable es de 4 metros de diámetro. Este cablecito pues los tengo aquí conectados. Vamos a ver si alcanza hasta acá. <laughs> Yo creo que sí. Eh, vamos a dejarlos por acá. Ok, es este tipo de cable. Ustedes pueden ver acá. ¿Listo? Que pues más adelante vamos a hablar sobre todas estas características para ver si ustedes toman la decisión de comprarlos o no comprarlos. Primero que todo pues Beringer no me está patrocinando porque dirán ya son los segundos audífonos que compra Beringer. Eh, no me patrocina, pero sin embargo pues Beringer, si lo estás viendo, eh, estoy recibiendo solicitudes. Mentiras, eh, quiero ser imparcial con esto. Los anteriores para que me gustaron muchísimo. Y me iba a comprar unos, simplemente que pues vi estos nuevos y dije, vamos a probarlos. ¿Son más económicos? Sí, son más económicos. Eh, los pueden comprar por Amazon o por Mercado Libre. Y ya en sus diferentes países de donde estén viendo este video. Listo, o si tienen alguna una tienda de música, pues también pueden buscarlos ahí. Eh, la composición. Es pasta. Pero es una pasta muy buena. ¿Por qué me incliné por estos audífonos para probarlos? Primero, por el precio. Están eh, bastante económicos. A mí en pesos colombianos me salieron por 150 mil pesos. Estos audífonos. Eh, ya ustedes harán el traspaso a dólares. Eh, también, eh, pues, la calidad. Si son mejor los Pioneer 100 veces, pero son más caros. O sea, uno tampoco puede comprar algo de 10 pesos y esperar que la calidad sea de un producto de 100, 200 pesos. Exacto. Entonces, pero eh, tienen muy buena calidad. Les falta un poquito de brillo. Comparado con otras marcas, creo que sí les hace falta un poquito de brillo. Pero no es nada tan exagerado. Si somos de oídos muy exquisitos, pues y les hace falta brillo, pues no son para ustedes. Pero en lo que los necesitamos nosotros, que necesitamos sentir solo los bajos, bien para poder empalmar una canción, perfecto, cumple la tarea. Eh, ¿Qué otra cosita le hice hablar? Composición. Bueno, pasta, las almohadillas, son cómodas. Igual que todos los audífonos acaloran. Eh, ciertos con, con el tiempo. Ustedes se lo pone dos, tres horas y el mismo sitio te de cuento. Acaloran siempre las almohadillas y pues se llenan ya de, de sudor. La resistencia, mire, son muy resistentes y la pasta es resistente. Me gustaron mucho porque se parecen a un modelito que, que tiene Pioneer y que tiene American Audio. Si no estoy mal, los de American Audio son los HP550. Ya ustedes mirarán, de pronto ahorita les pongo una imagencita para que comparen. Y también Pioner tiene unos parecidos que son los HDJ1000. Entonces, eh, sin embargo, comparados con los American Audio que yo los tuve, me parece que están mejor diseñados, tienen eh, mejores materiales. Porque esta balaca pues era un poco más ancha, eh, Todo era de almohadilla, pero me parece que esta está como un poquito más estética. Cosas que no me gustaron. Que trae aquí el cable pegado. Entonces al guardarse eh, puede ser que al meterlo en la bolsa. Eh, se empiece a dañar por este lado. Listo, entonces. Eh, a estas alturas sí deberían tener el de quitar y poner. Eh, dos, no trae la bolsa. No trae la, la bolsa para echar los audífonos. Vienen simplemente los audífonos con el adaptador en baño de oro. Se ve muy bueno, como le dije anteriormente. Se puede atornillar y esto pues permite que quede como más seguro. Trae acolchado acá. No sé si lo puedan ver. La verdad que es muy cómodo. Eh, yo los he usado por 3-5 horas continuas. Y para qué, lo único que tengo que decir es pues, que se acaloran un poco. Pero eso, todos los audífonos, eh, cuando uno los pone por mucho tiempo, acaloran. Pero son livianitos, son flexibles, muy cómodos, cubren muy bien la oreja. Y la verdad, que calidad-precio, uno a eh, además, pues Beringer da la garantía de 3 años por sus productos. Claro que lo deben comprar es en una tienda pues, oficial o legal donde usted pueda también reclamar su, su garantía. Pero los productos Beringer tienen ahora 3 años de garantía. Entonces, eh, si son por desperfecto de fábrica, claro, ¿no? por mal uso, por eh, mala man manipulación, pues no va a haber garantía. Eh, Vienen este, solamente este color. El que ustedes ven acá nada más me hubiera gustado que hubieran sacado otros dos, dos o tres colorcitos pero pues el negro y el gris está muy sobrio para los colores que utilizamos nosotros otros los DJ pues va a ir perfectamente ya si usted lo quiere adornar o decorar pues con sticker lo puede hacer perfectamente y no hay ningún problema yo lo recomiendo calidad precio no esperen el audio de unos Pioneer Sí, pero son económicos y para arrancar son muy buenos. O si quieres renovar tus audífonos, los recomiendo. Si no tienen mucha plata, vale la pena comprarlos. Eh, si ya tiene la plata o el dinero para comprarse unos Pioner, le recomiendo mejor que se vaya por los Pioner. Pero si no los tienes, pues esta es una buena opción. Me parece mejor que los American Audio, aunque los American Audio también los he usado y son. Eh, muy buenos pero como lo dije anteriormente para lo que lo necesitamos son muy guerreros muy resistentes ya se me han caído como unas 3-4 veces y perfecto no les ha pasado nada ahí de vez en cuando pues la limpiecita que, que deben tener y eh, pues usar la bolsita de los anteriores audífonos porque pues como les dije anteriormente no tiene la bolsita punto muy malo y el cablecito hubiera sido de, de plus acá me hubiera gustado para que no se dañe por acá, pero pues como tenemos la garantía de 3 años, si se llega a dañar cable por acá, pues vamos a ver si si me responden por la garantía. Otra de las cosas pues eso no es solamente en estos audífonos, sino en todos este cable. Me parece que ya es un poco obsoleto. ¿En qué sentido? Este cable se utilizaba en los audífonos de DJ porque precisamente tenían sus tornamesas y los DJ llevaban sus cajas de disco, entonces eh, tenían que desplazarse y moverse entonces este cable flexible eh, podía usted moverse de un lado al otro el DJ hoy como mezcla con CDs mezcla con time CUT o mezcla con el computador va a estar ahí quieto conectado en la controladora y esto pues genera siempre un poquito de ya de estorbo y de peso innecesario entonces creo que para todos los diseñadores de Audífonos para DJs, creo que esto ya deberían borrarlo. A menos que, pues, eh, aún mezcle con vinilos. Pero los que mezclan ahorita con vinilos, pues, están mezclando con Taiko. Y, no sé. Creo que, que no, no es necesario ya a estas alturas de la vida. ¿Listo? Eh, ¿Qué más les puedo decir sobre estos audífonos? No quiero alargar mucho este video. Lo recomiendo. Eh... Sin embargo, como les dije anteriormente, no esperen una super calidad, pero se escuchan muy bien los bajos, muy bien los medios y muy bien los brillos. Simplemente que cuando estamos ya en cabina, cuando estamos con los, con los monitores y todo de cuento, pues eh, el monitor va a botar un mejor brillo por el tamaño del driver del brillo que, que usted va a tener ahí. Entonces, usted va a comparar y se va a sentir un poquito el bajonazo de, de los brillos. Pero... Excelentes para mezclar, para sentir esos bajos. Usted se lo pone y siente bien el bajo. Eh, al colocárselos bien, eh, cubre muy bien, aísla muy bien el sonido exterior, que es lo que necesitamos. Entonces aquí tapamos y se escucha muy bien la canción que estamos eh, preparando la mezcla. No siendo más, muchas gracias por ver este video, por aguantarme. Y espero que si van a tomar esta decisión, este video les haya servido eh, en algo para tomar o para rechazar o declinar esta decisión. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.